Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de SCS. Y hoy vengo bastante, bastante cargado, ¿vale? Como veis, voy full inventario con bastantes cosas chidas. Y es que hoy lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo una granja de tridentes, como habréis visto. Así que quería enseñaros primero este camino que he hecho, ¿vale? Que va de 0-0 hasta aquí, que es muy, muy corto, pero bueno, quería enseñároslo porque lo he linkeado y tal. Y es que he linkeado la granja de mobs. Vamos a entrar, ¿vale? Entonces, como vemos, la granja de mobs comparte dos coordenadas, que es negativo, negativo. Y casualmente, justo donde está la granja de mobs, sería muy, muy buen sitio para poner una granja de tridentes, ¿vale? Aquí iría muy, muy bien una granja de tridentes. Pero lo que vamos a hacer va a ser pillar la coordenada principal como 0 y la segunda como menos, ¿vale? Lo que haremos luego será irnos a la capa 191 de altura. Y lo que nos tenemos que asegurar es que no haya absolutamente nada en el alrededor. Es decir, que de esta coordenada a esta, pues hayan 100 bloques, que aquí no es el caso. Así que voy a tener que encontrar un punto en donde esto suceda. Que ya veo que en la coordenada 100 no va a pasar. Nos tenemos que asegurar que sea bioma oceánico. Y bueno, si lo tengo que poner aquí, lo voy a poner aquí. Que seguramente lo voy a poner por aquí. Vale, pues por aquí, aquí mismo haré la granja, la verdad. No es donde lo quería hacer, quería hacerlo en la coordenada 0. Pero aquí es donde voy a hacer la granja. Y vamos a subir 191 bloques. Antes de nada, saludar a Danex y a Rafa, que están pidiendo, bueno, han saludado antes por YouTube y quieren dormir, así que vamos para allá. Muy bien, pues estoy aquí con Rafa. Vamos a empezar la construcción de la granja. He escogido esto. Es importante la capa, ¿vale? Capa 191. La capa, bueno, con que estés un poco arriba, pues ya está bien. La 191 está perfecto. No tenemos absolutamente nada a nuestro alrededor. De hecho, nosotros jugamos con un simulation distance de 10. Creo que si yo me pongo a 10 chunks, literalmente no veo absolutamente nada. Me voy a quitar las nubes, por supuesto. Y lo que vamos a hacer va a ser primero ponernos a más chunks. Y lo que vamos a hacer luego, quitarnos las nubes, las hojas también. Entonces, vamos a tener que hacer un camino de hielo, pero eso va a ser posterior. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un Trident Killer, ¿vale? El señor Rafa va a estar aquí ayudándome. Así que a ver si sube. Esto va a ser un poquito la base en donde vamos a estar construyendo un poquito el Trident Killer. Tucu, tucu, tucu. Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces vamos a hacer un Trident Killer de toda la vida. Cuando lo tengamos hecho os lo enseño. No tiene mucho misterio, pero bueno, os lo voy a enseñar. Vale, pues aquí irían los cuatro tridentes, que evidentemente de momento no los vamos a poner. Rafa está haciendo el portal del Nether, que nos vamos a ir metiendo ya, ¿vale? Está con tema cores y tal, así que nos vamos metiendo ya a ver qué está haciendo. Lo que tenemos que hacer es linkear este portal con el que está haciendo Rafa. Así que nada, vengo a ver si lo está haciendo bien, si no... Vale, no. Vale, pues hemos terminado de extender esto. Como veis, el portal de la granja de mobs está muy, muy cerca. Está aquí el de la granja de mobs y aquí está el de la granja de tridentes. Vale, está muy cerca del spawn, lo cual está bien, porque son granjas que normalmente suelen ser bastante recurrentes. Así que vamos a entrar, ¿vale? Primera vez que entro en este portal, Rafa ya me ha confirmado que funciona. Así que perfecto, ¿vale? Ya he puesto el Trident Killer, ¿vale? Creo que os lo he enseñado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser subir la plataforma hasta arriba y empezar a hacer la plataforma, así que let's go. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer esto tal que así. Por cierto, la granja es de Silent Whisperer, ¿vale? Teóricamente la ha hecho él. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner estas losas para prevenir el spawn de mobs, que al final no tenéis por qué colocarlas, simplemente más que para prevenir es para evitar gastar bloques. Porque aquí spawnearos no os va a spawnear absolutamente nada, sobre todo si la zona FK está aquí abajo. Sobre todo teniendo en cuenta que esto lo podríamos cambiar por cristal si quisiéramos tener más seguridad, pero repito que no, que de verdad que es una tontería. Vale, entonces esto lo que hacemos es subirlo 20 bloques, ¿vale? Así que yo empezaría a contar los 20 bloques desde abajo para el final. 1, 2, 3, 4, y lo que voy a hacer va a ser hacer así y subir otros 16 en línea así. Perfecto. Le voy a tirar ahí a Rafa un par de bloques, un par de stacks de cristal para que pueda ayudarme. Tucu, tucu. Y lo que vamos a hacer va a ser todo lo demás. Aprovechando que ya estoy aquí, voy a coger un poquito los materiales. Justo acabo de dejar las shulkers. Voy a coger un poquito estos materiales de ladrillo, bla, bla, bla. Sobre todo los de hielo, porque seguramente los necesitemos arriba. Así que, perfecto. Necesitamos como 10 stacks o así de hielo. No es coña. O sea, me sorprendió bastante la cantidad de hielo que llegábamos a necesitar. Bueno, en su momento me sorprendió, ahora me da igual. Vale. Pues nada, vamos a colocar el cristal. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser, Danex va a venir aquí, ¿vale? Y va a colocar carteles en donde he puesto los bloques de cristal, ¿vale? Danex está aquí abajo, nos está ayudando. Flipper está farmeando los recursos para el item sorter. Y lo que vamos a hacer yo y Rafa va a ser los anillos, ¿vale? Tienen que ser 12 anillos. No pensaba que fuese a picar eso, la verdad. Tienen que ser 12 anillos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser darle un poquito de hielo a Rafa, que ya debería tener un poco.
Pero, perfecto. Y lo que vamos a hacer es 1, 2, 3. Y así hasta los 12, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Picamos esto. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer anillos. ¿Con qué me refiero con hacer anillos? Pues básicamente lo que está haciendo Rafa ahora mismo. Hacer así. Y ir rodeando esto hasta tener toda la base hecha. Vale, muy bien, pues ya tenemos toda esta estructura hecha. Está Danex y Rafa ayudándome, ¿vale? Tiene que ser, pues básicamente, de 12 anillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y debemos poner doble borde de cristal. Una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser generar agua infinita. Vale, que para eso voy a necesitar el agua de mis compañeros. Que a ver si se... Ahí está. Ahí Danex va a poner el agua. Y lo que hay que hacer es, básicamente, por muy loco que parezca, extender el agua por toda la granja. ¿Vale? Sé que es algo que no se suele hacer mucho, pero bueno, vamos a tener que hacer una generación de agua infinita, creo. Así que nada, vamos a estar haciendo esto hasta que esté todo lleno. Muy bien, pues ahora lo que necesitamos hacer es quitar un poquito los bordes. Vale, que esto lo van a hacer un poquito mis compañeros. Quitar esto sin romper el hielo, ¿vale? Es muy, muy importante romper esto sin romper el hielo. Y lo que vamos a estar haciendo es... esto básicamente era el bloque de soporte, por si alguien no lo ha entendido. Lo que vamos a hacer va a ser básicamente subir nosotros 10 bloques. A partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y rellenar todo esto. Rellenar esto por aquí, ahí Dantex ya está haciendo esto. Seguir este contorno, ¿vale? Vamos a estar siguiendo este contorno. Y una vez hayamos seguido ese contorno, lo que vamos a hacer va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a llevar esto en diagonal, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte interior? ¿Vale? Porque esto lo vamos a rodear todo esto. Luego veremos un poco a qué me refiero cuando digo esto. ¿Vale? Luego esta punta la vamos a llenar con la de ahí. Entonces, ¿de qué la vamos a llenar la parte interior? Pues de hojas, ¿vale? Así que vamos para allá. Y ya tendríamos literalmente la granja hecha. De hecho, se está empezando a generar. No vamos a poner tridentes todavía. Por el hecho de que, evidentemente, no tenemos el item sorter de la granja hecho. Pero ya se están empezando a generar, así que muy bien. Luego os explicaré un poquito al final del vídeo el mecanismo de la granja entero. Muy bien, pues ya estaría terminada la... Bueno, literalmente la granja ya está terminada, ¿vale? Repito, al final de todo os explicaré todo un poco cómo funciona. Entonces, hemos tenido mucha suerte con los bloques, por eso dicen que les sobra 13, porque hemos sido ultra justos. Pero bueno, lo que veis, la zona de spawneo de mobs ya está hecha, la granja es muy muy simple, ¿vale? Pero es que no tiene más. Ahora la iluminaremos, sobre todo por la parte del almacén. Y vamos a hacer un almacén algo más complejo, con diversificador de ítems y bla bla bla. ¿Vale? Vale, por suerte justo iba a hacer eso. Este señor que se muere. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger tema tridentes. En el tutorial te recomiendan que... ¿Habrá algún tridente ya? Sería goz, ¿eh? Oh, ya hay uno. En el tutorial te recomiendan que uses tridentes con empalar... Con empalar 5. Y lo que hacen es hacer otro tipo de trident killer que funciona con agua, ¿vale? Me parece muy, muy inteligente. Yo lo comento por si alguien lo quiere hacer. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no lo vamos a hacer porque creo que para esta granja no tiene mucho sentido. De cara a la granja siguiente, ¿qué? ¿Ah? ¿De qué será? Bueno, de cara a la granja siguiente necesitamos esto, ¿vale? Necesitamos esta granja de... Es que mira lo rápido que mueren. Es que no me jodas, ¿para qué quieren parar 5? De cara a la siguiente granja vamos a estar usando... Este tipo de drops como tridentes a nuestro favor. Vale, os lo aviso ya, que por algo lo hemos hecho. Lo hemos hecho para el siguiente episodio. ¿De qué va a ser la siguiente granja? Ah. Así que nada, nos vemos en cuanto tengamos un poquito hecho el almacén. Lo que vamos a hacer va a ser un item sorter, diversificando carne podrida, cobre, lingotes de cobre, lingotes de hierro y oro. Vamos a dividir todo eso. Y luego, finalmente, terminando con... tridentes, ¿vale? ¿Por qué vamos a diversificar lingotes de hierro y lingotes de oro? Básicamente, pues porque queremos tener un... Ah, sí, las conchas, ¿vale? Básicamente porque queremos tener un cofre únicamente para tridentes. Así que dicho esto, let's fucking go. Bueno, pues ya estamos con lo que es el final de la granja y con lo que es la explicación, ¿vale? La explicación de por qué está hecho cada cosa así. ¿Cómo hemos hecho el item sorter? Por si alguien ha estado siguiendo todos los pasos que he ido dando.
De todas maneras vais a tener un tutorial en breves, que lo vais a tener al final del vídeo. ¿Cómo hemos hecho la diversificación de los ítems, vale? Hemos hecho un triple item sorter y al final, pues básicamente un almacén que almacene todo lo que vayan soltando. Como veis, van soltando tridentes, así que es la intención de la granja. Todo lo demás está vacío, teóricamente. Efectivamente. Entonces tenemos este item sorter, que lo que hace es chupar cobre, ¿vale? Lingotes de cobre, que si a alguien le interesa, pues conseguir mucho cobre se puede quedar cerca toda la noche, pero bueno, un poco complicado. Si a alguien le interesa conseguir Nautilus, pues también las puede conseguir aquí. Pero aquí lo realmente interesante está en la carne podrida. He tomado la decisión de que, como veis, aquí la carne podrida va entrando y lo que he hecho es que se queme. ¿Cómo lo he hecho? Pues básicamente con un comparador, y el comparador apunta a un cofre directamente. Ahí se acaba de disparar uno de carne podrida, como hemos visto. No pasa nada porque los que se disparan, al tener ya el efecto de lava, se queman en el aire, ¿vale? Pero lo he puesto así, lo podríais cubrir más. De hecho, a lo mejor en un futuro lo cubrimos más, ¿eh? Pero de momento lo quiero dejar así, pues porque simplemente me apetece y porque está pensado para quedarte AFK, ¿vale? La granja no es provisional, seguramente la granja sea definitiva. Dudo mucho que necesitemos una granja de tridentes más grande. Existen, ¿eh? Existen, y por cierto, qué buena caída, qué caída más oportuna, ¿vale? Qué caída más oportuna, me cago en... Vamos a tener que hacer algo, ¿no? Para poder subir aquí, porque no puede ser que te caigas y que sin cohetes no puedas subir, porque es que literalmente sin cohetes no subes. De hecho, me estoy quedando sin cohetes para la explicación. O sea, que a ver si dejas de hacer el imbécil. Vale. Entonces, nada, la carne podrida la quemamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una granja de oro, ¿vale? Al tener una granja de... Al tener una granja de oro no necesitamos ese tipo de drops, ¿vale? Entonces, mira, otro tridente más. Lo que se recomienda aquí es poner los tridentes, ¿vale? Seguramente usemos, pongamos un bloqueador o algo, aunque... Pero al final esto es cristal. Y entiendo que haya gente que no tenga cristal y necesite un bloqueador o algo así para poder cambiar los tridentes. A lo mejor poner una puerta de madera sea la mejor opción. Y creo que es lo que voy a hacer ahora mismo. Pero claro, si tú no tienes para tal, es que literalmente rompes la granja. Así que voy a poner una puerta de madera. Y ahora vamos a pasar un poco a la explicación de la granja, ¿vale? Esta granja la hemos hecho junto a Rafa, Danex, Flipper y yo, ¿vale? Danex está aquí cogiendo un poquito la experiencia. Ya os digo yo que no genera mucha experiencia, ¿vale? Eso ya de primeras. He puesto ahí una corriente de agua al final para que así los mobs teóricamente mueran más fácilmente, ¿vale? Porque antes se quedaban un poco trabados, ahora ya no tanto. Puedo decir que ya no. Vamos a tirar estos ítems que no sirven de nada. Como veis, he cogido 12 Trident Farms y es que he de cambiar esto de aquí. Voy a hacer así, Trident Farm por aquí. Perfecto, voy a hacer así. Y es que los bloques de calabaza he caído en que a lo mejor son demasiado comunes. Así que perfecto. Lo suyo es poner bloques con name tag. Entonces, una vez está explicado ya el almacén que hemos hecho, como veis, a veces les cuesta un poco morir, pero bueno, finalmente terminan muriendo. Lo que vamos a estar haciendo ahora va a ser explicaros un poquito el sistema de granja, ¿vale? Vamos a intentar subir arriba del todo. Yo creo que con un tiro de tridente creo que puedo llegar, la verdad. Ahí estamos. Vale, como hemos visto, la generación de la granja funciona con esto, ¿vale? El bloque de hielo básicamente es para simular que es un bloque de agua, ¿vale? Y así haya más espacio por parte de los mobs de spawnear. De hecho, los mobs seguramente se puedan acercar. Y si me permitís, antes había pensado de poner un Iron Golem aquí en el medio y ver si así la granja era más efectiva. Es decir, los mobs se acercaban más rápidamente al centro. Así que si me permitís, lo voy a testear y en breve os digo. Pues nada, he hecho una pequeña simulación, estoy en mi mundo de prácticas. He hecho una pequeña simulación y como veis, les da absolutamente igual. Así que nada, yo creo que una manera de mejorar esto a lo mejor sería con pistones pegajosos empujando a la plataforma o algo así. Hay maneras de mejorar esta granja, pero de momento... Los Iron Golems no son la solución. Vale, entonces a lo que íbamos. Nosotros ponemos el hielo azul pues para que puedan spawnear los mobs, ¿vale? Y lo que hacemos aquí arriba es básicamente poner bloques para cubrir un poquito la iluminación, ¿vale? No sé muy bien el por qué se coloca hojas y por qué se coloca aquí bloques de ladrillo. O sea, al final del tutorial que he visto de Silent Whisper no lo explicaba. Y tampoco me voy a pegar un triple, pero es un poco... Yo creo que es un poco lo que os digo, ¿eh? Las hojas dejan pasar un poquito la luz y este efecto de ladrillos lo que hace es taparla. Por lo cual, esto debe dar el efecto perfecto, como estamos viendo, para que a esta altura esto esté oscuro y spawneen los mobs. Porque si no, no harías esos recortes tan perfectos, tan simétricos, que también es como tiene que funcionar la luz de Minecraft, ¿no? Entonces, nada, como veis, también dropean cañas de pescar, ¿vale? Creo que los drops son de... Bueno, un 6,75% de los drone nets spawnea con tridente y un 3% o algo así con caña de pescar. Y bueno, ya de aquí a que te los den, pues ya flipas. Y pues nada, esta es la granja, la verdad.
A lo mejor yo os hago otro modelo un poquito más chetado. Voy a intentar hacerlo, ¿vale? Yo creo que se puede, pero evidentemente un modelo muchísimo más caro. La gracia de esta granja es que es extremadamente barata. Y repito, no, es que no se necesita más. No se necesita más, pero a lo mejor si alguien quiere hacer esta granja más que por los tridentes, la quiere hacer por el cuero, por ese es, pues hay por el cobre, es muy entendible que quieras llegar a hacer una granja más eficiente que esta, ¿vale? Al final los tridentes, pues bueno, están bien los primeros 20 segundos, pero luego ya te cansas, ¿vale? Vale, gente, pues estaba un buen rato farmeando. Yo y Bracing. Bracing y yo, más bien dicho. Y pues estamos farmeando pues para Ender Chests. Y sé que es un crafteo bastante raro y quería compartirlo aquí con ustedes. Así que vamos para allá. Nos hemos hecho ahí los 64 ojos de Lent. Y me gustaría crafteármelos de una, la verdad. Nos vamos a craftear 64 Ender Chests de una. ¿Y por qué queréis tantos Ender Chests? Pues para que básicamente la gente los pueda tener. Porque están entrando nuevos jugadores como Da Player y Ramiro, aquí. Y pues, bueno, hemos dicho, oye, ya que hay zonas donde directamente ni hay, o sea, aquí antes había Ender Chest y los han quitado por algún motivo que yo desconozco absolutamente, pues los pongo. Y así después de haber farmeado puedo meter Ender Chest en todas partes sin ningún tipo de problema, que es lo suyo, ¿vale? Y para darle a los jugadores. Así que nada, perfecto. Ya tenemos nuestro stack de Ender Chest. Bueno, gente, otro clip de esos que me gusta soler hacer. Y es que en 0-0, bueno, me lo ha explicado esto Vicecrack, ¿vale? Y en 0-0, pues, Vices ha encontrado estos barquitos, tal. Y hay una pequeña curiosidad. Y es que, claro, nosotros usamos los barcos que para transportarnos, que los vamos a ir quitando ya que estamos. Pero antes de quitarlos, quería enseñaros esto de aquí debajo. Y es que tú bajas por aquí, sigues bajando por aquí, y aquí encuentras más barquitos. ¿Vale? Que bueno, dos barquitos aquí sin más, medio bugueados. Bueno, a Vice no lo ha matado, de milagro. Medio bugueados. Y tú terminas de ir aquí, picas para abajo y... O sea, esto me parece increíble, la verdad. O sea, esto me parece increíble. O sea, me parece una obra maestra. Y esto básicamente son mazo de... Pero mazo de barcos. Mazo de barcos completamente bugueados que vamos a quitar y... Pues que si rompo el debajo, ¿qué pasa? Mío, cómo flota. Me parece una locura, la verdad. O sea, no sé cuántos hay. No sé si se han duplicado, no sé el qué. Pero es que hay demasiados, tío. O sea, para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan, vamos a dejarlos todos y los vamos a poner en 0-0. Y ya está. Y así no vamos malgastando recursos. Pero madre mía, es que mirad qué de barcos. Es que yo creo que llenamos una shulker entera. Madre mía, madre mía. Y aquí hay más, ¿eh? Y espérate que aquí hay más bugueado. O sea, si te pones quisquilloso, es que nada. No puedo romper el bloque porque hay literalmente barcos bugados. O sea, hay... No sé cómo se han acumulado tantos. Pero sí. Pero no se habrá acumulado todo el pilar, ¿no? ¿O sí? Porque sí, se ha acumulado todo el pilar, chaval. Se ha acumulado todo el pilar. Es que se han ido bugueando uno encima de otro. Eso es lo que ha pasado. Pero es que hay barcos hasta raros, ¿eh? Este barco es rarísimo. Un barco de mangrove. Mangrove boat. Vale, fuera todo. Nada, fuera. Y lo vamos a meter en shulkers y lo llevamos a 0-0. Me voy a quedar el de mangrove, ¿eh? Me mola. Pues sí. Pues una shulker entera de barcos y un poquito más. O sea que... Perfecto. Esto me parece increíble. No recuerdo haber craftado yo tantos barcos. Supongo que habrán sido otros jugadores. No lo sé. No sé por qué han llegado todos aquí. A lo mejor simplemente se tepean automáticamente cuando se buguean en bloques. Pero bastante, bastante gracioso. Bueno, pues simplemente para que veáis lo que produce la granja de slimes. La verdad que lo acabo de pillar ya a finales. Vale, pero la granja de slimes está ya llena, ¿vale? La hicimos en el anterior episodio. Pues es bastante, bastante gore lo que produce. Estamos hablando de que tiene una producción de... He estimado un poquito lo que puede llegar a producir. Y tendrá por ahí una producción de unos 20.000 bolitas de slime. Lo cual es una barbaridad para lo que es Minecraft Bedrock. Y me parece una maldita salvajada. 20.000 bolitas de slime es una locura. Así que nada, estamos aquí crafteando bloquecitos. No los necesitamos para nada de momento. Pero los vamos a ir crafteando pues por si algún día necesitamos mazo de bloques, pues tal. Como veis, el almacén no es demasiado grande. Pero es que tampoco le veo mucho sentido hacerlo grande. Porque como comprenderéis, mucho slime no es que necesitemos ahora mismo. Así que hasta que no necesitemos algo mucho más... No sé, mucho más masivo o que nos requiera mucho más slime, dudo yo en ningún momento farmear absolutamente o construir ningún almacén mejor para esta granja, porque no lo necesitamos. Y es que no es broma, es una locura la de slime que genera. Estamos hablando de que cada 5 minutos genera unos 16 stacks de slimes, de bolitas de slime o algo así. No lo sé, o sea, eso es lo que me ha salido a mí, unos 18 stacks o algo así, un poquito más seguramente. O sea, es una maldita locura. Es que mirad que de bloques, y arriba hay algo. Y arriba hay
más. Es que es una... Eso es que no tiene ningún sentido, tío, que genere tanto. La hemos liado que flipas con esta granja. O sea, creo que es on top. On top. O sea, no ha, es lo mejor de lo mejor, yo creo. Vale, pues ya estaría. Pues ya lo hemos... Ah, faltar esto por craftear. Ya lo habíamos crafteado todo. Pero es que todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta. Pero bueno, esta granja... Le vamos a ir dando uso, ¿vale? Cada vez que necesitemos slime, pues vendremos aquí, obvio. Y yo creo que esta granja es una maldita salvajada. Pues bueno, gente, han estado farmeando netherite por aquí. Todo este túnel es una locura de túnel, por cierto, ya os aviso. Es todo esto. Es que voy a estar hablando durante todo el clip. Han estado farmeando netherite. Creo que han conseguido como dos stacks de netherite. Y básicamente lo que han hecho ha sido explotar dinamita, ¿vale? En un túnel como este, que bueno, es una currada, evidentemente. Y es una barbaridad la de espacio que han utilizado. O sea, aquí podríamos hacer hasta túneles para transportarnos si quisiéramos. Es una locura, es una locura. Es mucha, mucha distancia. O sea, ya vais a ver que voy a terminar el clip y voy a seguir volando. Esto lo ha hecho Bracing Canvas, ¿vale? Así que nada. Os pido aquí siguiendo volando por el túnel. Bueno, pues gente, estamos haciendo aquí un poquito más de estructura. Ya sé que he dicho que estaba todo terminado, pero al final me he motivado y tras usar varias semanas la granja, me he dado cuenta de que molaría que produciese más, ¿vale? Bueno, que fuese por lo menos un poco más rápida. Así que os presento la granja por 4. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Literalmente solo eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar incrementando la granjita por 4, así que... There it goes. Pues nada, gente, estamos aquí farmeando junto a Bracing. Estábamos antes con Doublet y Gold también, que nos han estado ayudando un poquito a farmear. Estamos farmeando un poquito de hojitas. Pues bueno, para el tema de la decoración, ¿vale? Que estamos en ello. ¿Y qué estamos farmeando? Pues estamos farmeando, pues eso, 3 shulkers. Lo que vamos a hacer va a ser sustituir las hojas. Tenemos esta shulker farmeada entera, esta otra farmeada y vamos a por esta, ¿vale? Así que, let's go. Pues nada, como veis, me he saltado una vez más absolutamente la gran mayor parte del proceso de lo que es la construcción de la decoración y la construcción de la granja en sí, y como habréis visto, he hecho exactamente lo que dije en los clips, y es que he duplicado la granja por 4, ¿vale? Efectivamente, como acabáis de ver en el pequeño montaje que os he preparado, pues hemos hecho, en vez de una sola o un solo módulo, hemos hecho 3, ¿vale? De esta manera, pues, incrementamos ligeramente la producción, ¿vale? Como veis, ahora mismo la granja está encendida, aunque yo no estoy en el punto FK, por lo cual es complicado que se generen mobs, pero bueno, el punto FK es este de aquí, ¿vale? En donde básicamente pues tú te quedas aquí, y es cierto que no hay mucha visibilidad de si se generan o no mobs, pero tú te vas quedando aquí y de esta manera se van a ir generando los ahogados, ¿vale? Los ahogados se generan tal que aquí, como veis ahí se ha generado uno pequeñito, ¿vale? Entonces, vamos a explicar un poquito el funcionamiento de la granja. Sé que ahora mismo estaréis un poco anonadados porque acabamos de pasar literalmente de una granjita a un par de clips aleatorios y luego a una pedazo de granja como puede ser esta. Pero bien, como he dicho, pues quería mejorar la producción de la granja, porque al fin y al cabo la granja producía bastante, pero no producía lo suficientemente rápido. Repito, producía bastante. No vamos a usar suficientes, o no vamos a gastar suficientes tridentes, como hay por ejemplo aquí, ¿vale? Tenemos esto y esto de tridentes. En total, pues 27x2, 54x3, unos 162 tridentes más los que habían por ahí, unos 180 prácticamente. Claro, dan para unas cuantas granjas, ¿vale? Entonces voy a pasar a explicar un poquito el funcionamiento de la granja, y creo que el mejor funcionamiento o la mejor manera de explicar el funcionamiento es básicamente nada más ni nada menos que explicando cómo y dónde spawnean los ahogados que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, muy bien, si os acordaréis en el principio, pues os había dicho, os he explicado un poquito que, bueno, hemos sustituido un mazo de bloques, como veis, ahora el cristal es azul, etcétera, todo por un tema de
decorativo. Y como os acordáis al principio, os he explicado un poquito que usábamos el hielo para que estos spawnearan, ¿vale? Ya que si usas bloques sólidos, spawnean, pero van o les cuesta mucho más, ¿vale? Y es que el hielo facilita la detección de estos dos bloques de agua. Y es que sí, también jugamos con la doble altura de del agua, ¿vale? Y es que aquí hay dos de agua, aquí hay dos de agua, aquí hay dos de agua, aquí hay dos de agua. A diferencia de otras granjas de tridentes que simplemente usan uno de altura. Y esto lo hemos conseguido, pues básicamente colocando ese bloque extra que habéis visto al principio del vídeo, a los primeros 10 minutos, colocando un bloque extra aquí, colocando el agua encima. De esa manera conseguimos la doble altura, ¿vale? En absolutamente toda la granja. Y pues es la gracia de usar esta forma de cono, ¿vale? Ya que, como os habréis fijado, pues pocas granjas iban a utilizar esta justa forma de cono, ¿vale? Pero pues justamente esta sí lo hace. Entonces, bien, el hielo también nos permitía el spawneo de los ahogados de una manera mucho más fácil. Y os estaréis preguntando, vale, esto ya más o menos lo has explicado ya. El cristal en los bordes básicamente para que no spawnee ningún mob y para evitar el spawneo. Como supondréis, toda la decoración de la parte de arriba está slabeada. El extra este de bloques sólidos, ya que evidentemente pues nosotros debíamos cubrir la zona para que estuviese oscura y por eso utilizamos las hojas. Y añadimos un poquito de borde básicamente para evitar que llegase la luz, ¿vale? Como vemos, esta parte está con unos puntos de luz mucho más superiores. Aquí todavía llega la luz a si nos vamos a aquí, ¿vale? O sea, no hay punto de comparación. Evidentemente llegan puntos de luz, pero no lo suficiente como para evitar el spawneo de ahogados. Por eso simplemente necesitas pues 6 de borde y ya está. Pero ¿por qué hojas? Bien, ¿por qué hay hojas justo encima? Si nos fijamos, justo encima del spawneo de los ahogados, ¿vale? Si nos vamos de esquina, ¿vale? Si nos vamos a esta esquina y miramos justo arriba, vemos que hay hojas. Y si nos vamos a la esquina contraria y miramos justo arriba, vemos que hay hojas. Por lo cual, las hojas solamente están encima del punto en donde spawnean los ahogados. ¿Y esto por qué es así? ¿Y por qué no usamos bloques sólidos si lo único que buscamos es generar oscuridad? Pues no es cierto. Con esta base lo único que buscamos no es solo generar oscuridad, sino que además lo que buscamos en cierta parte es buscar el spawneo de los ahogados. Y el spawneo de los ahogados funciona de una manera muy, muy, muy puntual y muy extraña, ¿vale? Como sabemos, los ahogados pues se generan básicamente en lo que vendría siendo el mar, ¿vale? ¿Y qué significa? Que si yo, por ejemplo, ahora mismo cogiese un mapa, ¿vale? Que desgraciadamente pues no lo tengo, pero si nosotros generásemos un mapa en esta zona, por ejemplo, lo que veríamos sería puro mar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ningún otro bloque de superficie encima. Es decir, si yo miro esto desde arriba, ¿vale? Nos vamos a ir aquí, pues vamos a ver que todo es mar, ¿vale? Entonces, de esta manera pueden spawnear los ahogados, ¿vale? Pero si en cambio de haber mar, por ejemplo, si lo que estamos viendo es toda esta zona, ¿vale? El bloque más arriba de todo lo que existe, ¿vale? Todo lo demás es aire, es agua. Pero si el bloque de todo lo más arriba es otro tipo de bloque, como puede ser que era otro tipo de bloque sólido, en este caso, pues ya no habría agua. O sea, habría agua justo debajo, ¿cierto? Pero justo encima del todo, en la superficie, lo que encontraríamos sería pues esta increíble madera. ¿Qué significa? Pues que los ahogados, ¿A qué viene todo esto, ¿no? Pues básicamente viene a que los ahogados simplemente tienen un sistema de spawn por superficie, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que si hubiese un bloque sólido encima del agua, como acabamos de mostrar con los troncos, pues estos no spawnearían. Y diréis, pero las hojas no son un bloque sólido. Y efectivamente, no lo son. Son un bloque que no deja pasar la luz, lo cual es lo que buscábamos. Pero a la misma vez, tratado por Minecraft, es un bloque invisible. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente Minecraft no detecta este bloque o no lo trata como un bloque sólido. ¿Cómo podemos saber esto? Pues básicamente encima de las hojas, como veis, no hay slabs, y esto se debe a que encima de las hojas no spawnen mobs, al igual que encima del cristal, pero el cristal sí que deja pasar la luz, al igual que encima de algún que otro bloque que me estaré dejando, ¿no? Entonces las hojas eran el ítem perfecto, ya que no generaban luz y además no dejaban pasar la luz, mientras que permitían el spawneo de ahogados, ¿vale? Como estamos viendo por aquí. Entonces, es por eso que usamos hojas. No hay mucho más que explicar. Otros cambios que hemos decidido hacer, o bueno, que he decidido hacer yo, ha sido... vamos a coger un poquito de comida, si me permitís. Ha sido nada más ni nada menos que el hecho de acortar los Trident Killers. Y es que sí, sé que en cierta parte de un clip antiguo que grabé hace uno o dos meses, decía que no nos rentaba demasiado poner tridentes con empalar 5 por el simple motivo de que en ese momento
yo pues carecía o carecíamos de recursos para conseguir tridentes en Palar 5 y que realmente esforzarnos para farmear en Palar 5 en absolutamente todos los Trident Killers y matar a los bichos de una hostia no era rentable. Pero finalmente, como me he centrado en hacer que esta granja sea lo más productiva posible sin tener que tirar de portales, porque al final pues tirar de portales lo sabe hacer cualquiera y no tiene, bueno, ninguna gracia. O sea, estamos hablando de que si esto lo hubiésemos hecho con portales, pues toda la explicación de las hojas, toda la explicación de absolutamente todo, o de gran mayor parte, pues oye, te la pasas un poco por el forro, pones cristal oscuro, el que se hace con amatista, generas una cúpula completamente oscura, pones agua, pones portales y bueno, así de fácil, ¿no? Entonces eso no me llama mucho la atención a mí a nivel técnico y tampoco tiene mucha gracia hacer todas las granjas así, por no decir que yo no hago ninguna del estilo, pero hay gente que las hace todas así y a mí pues no me mola mucho. Entonces lo que decidí fue pues para acortar el tiempo en el que los ahogados mueren y haciendo así que cuando un ahogado muere se genere otro, ¿vale? Lo más rápido posible. Decidí poner los Trident Killers con zonas de agua. Y es que si yo ahora rompo aquí vais a ver que sale agua. Y es que efectivamente pusimos agua dentro del Trident Killer. Y efectivamente, como veis, acaban de morir de un golpe, ¿vale? Un ahogado acaba de morir de un golpe. Y es que efectivamente también pusimos empalar 5. Y es que, pues bueno, estuvimos farmeando un poquito de tridentes con empalar 5. Todo este proceso yo pues no he decidido no mostrarlo por un tema de que me gusta siempre dejar la sorpresa al final, para aquellos que realmente, bueno, para la gente que decía, oye, esta granja es muy pequeña, tal, bueno, al final ha terminado dando la talla, yo creo. Entonces, bueno, una vez hemos explicado simplemente todo el funcionamiento, evidentemente pues el transporte de ítems ha sido con tolvas, porque al final la granja, por muy grande que sea, solamente se centra en el spawn de lo que vendrían siendo los tridentes. Y pues para eso solo necesitamos un tipo de mob. Y como sabréis, spawnear un tipo específico de mob lleva mucho más esfuerzo que spawnear varios tipos de mobs, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que va a spawnear menos cantidad de mobs en general. Pero aún así, pues como veis, la producción pues y el almacenamiento, disculpad, de lo que viene siendo la granja es exactamente lo mismo. Carne podrida se quema automáticamente, como vemos. Estaqueamos los copper iron golems, los copper iron, perdón. Estaqueamos los nautilus shell y nos guardamos los tridentes, ¿vale? Como dije al principio del vídeo, esta granja generaba un tridente, o estimadamente generaba un tridente cada 2 minutos, y a día de hoy os puedo asegurar que genera bastante más. No os puedo llegar a asegurar de que genera un tridente por minuto, ya que esto es bastante aleatorio y algunas veces lo ha llegado a hacer incluso más, o otras pues se ha quedado un poquito corto, ¿vale? Así que vamos a poner que genera un tridente cada 1 minuto y 20 segundos para ser pues extremadamente caritativos, decir que para mí ha generado más de un tridente por minuto, pero tampoco quiero tirar flores, ya que no he tomado las suficientes medidas como para llegar a esta conclusión, así que vamos a nerfear y vamos a decir que ha sido suerte, ¿vale? Porque ya he hecho varios muestreos de 15 minutos cada uno, he hecho 3, y en 2 me ha dado más de un minuto por... más de un tridente por minuto, y en el otro me dio bastante menos, ¿vale? Así que también depende un poquito de mi suerte. Y evidentemente el punto FK, pues bueno, si viene un jugador aquí externo, pues no le va a generar tantos tridentes como a mí, que yo me quedo aquí con la espada puesta en la mano, porque al final soy el que ha puesto los tridentes, y me quedo con el looting 3 en la mano. Pero bueno, por eso mismo me quedé FK un ratito, para que se generasen mazo de tridentes, y pese a que no tengas looting 3, se te van a generar también suficientes tridentes, o más de los de todos los tridentes que realmente vayas a necesitar. Entonces pasemos con el apartado de la decoración. Para este apartado me gustaría que se hiciera de noche, pero bueno, para esto todavía queda un poquito. Y bueno, primero de todo desactivamos las nubes para poder trabajar tranquilamente. Y en cierta parte, pues una pequeña parte del modelo ha estado hecho por Doblet, que es básicamente el patrón este, el patrón de este bloque este bloque, ¿vale? Todo esto, pues está hecho por Doblet, únicamente Doblet alpaca 17, únicamente la parte de prismarina oscura, ¿vale? Y todo lo demás, pues me he encargado de hacer yo, ¿vale? Todo el apartado de lo que es la iluminación con Sea Lanterns. Doble también se encargó de los bordes, perdón, y de seleccionar el bloque de lapis lazuli y de las hojas de azalea para lo que vendría siendo la granja. Y es que al final estábamos muy, muy limitados, ¿vale? A la hora de hacer la decoración de la granja, por lo que he dicho, pues porque al final la forma en sí, bueno, siempre puedes ir para afuera, ¿vale? Para afuera puedes colocar realmente todos los bloques que quieras, aunque eso pueda llegar a ser incómodo o incluso quitarle algo de valor
valor, sobre todo a la eficiencia de la granja. A nivel de gasto de espacio, pero bueno, tampoco hubiese pasado nada si hubiéramos hecho algo externo. Pero, pues bueno, tomamos la decisión de no hacerlo. Las hojas, evidentemente, no puedes colocar nada encima, así que no te puedes motivar. Tampoco puedes motivarte a poner una cúpula encima de las hojas, porque también evitaría el spawneo de ahogados, ¿vale? O sea que realmente no hay mucho más que hacer, y lo que decidimos fue... Bueno, lo que decidí yo, una vez dobletizo su parte de decoración, fue añadir un poco de relieve, ¿vale? En estas esquinas de aquí, pues como veis, coloqué los warpets, los troncos de warpet, ¿vale? Pulidos, por así decirlo. Entonces, con esto lo hice con la intención un poquito de dar un poquito de perspectiva, incluso de impresión, como que la granja tenía algo de grosor, ¿no? Que creo que lo conseguí bastante. También traté de, en las esquinas, colocar estas formas como de tridente, ¿vale? Al final, si os fijáis, son tres dientes y se parece bastante a la forma de tridente. Lo iba a hacer con cuarzo, pero creía que era demasiado distópico con lo que quedaba con la prismarina. Y me encargué de toda la iluminación de la granja, ya que si esto, si más no, la iluminación de las lanterns, más tarde descubrí que no llegaba a afectar a lo que venía siendo la generación. Aún así, pues evidentemente los núcleos de hojas han quedado algo oscuros, es lo que hay, no puedo hacer nada frente a eso. Y el hielo, pues este tampoco lo puedo iluminar, ¿vale? Entonces nada, luego finalmente hice este punto FK, ¿vale? En el que básicamente te quedas FK. Y poco más que decir, absolutamente todo está slabeado para que no puedan spawnear ningún otro tipo de mobs, ¿vale? O sea que por mucho que esto no estuviese iluminado, no spawnearía nada. Así que imaginaros la de seguridades que hemos tomado, ¿no? Y pues nada, poco más que decir. Realmente esta granja ha llevado mucho, mucho tiempo y mucho curro de parte por parte de muchos, muchos integrantes del servidor, ¿vale? Y pues se nota, ¿no? Se ve reflejado un poquito en la producción. Como he dicho, realmente no tenía mucho sentido al principio hacer una granja mucho más grande, a no ser que quisieses una granja de literalmente bloques de cobre. Pero más adelante me he dado cuenta que a lo mejor no te es necesario para la cantidad de tridentes, pero sí te es necesario para que, oye, entres aquí, te quedes literalmente 5 minutos y tengas 5 o 6 tridentes o lo suficiente como para poder hacer tu futura granja y no tener que estarte, pues, el doble de tiempo exactamente, ¿vale? Así que, nada, con esta granja, pues, o con este resultado de esta granja es como finalizo este episodio. Espero que se haya molado otra vez más, ¿eh? El cuarto episodio de Survival con Subs, otra vez una granja completamente impecable. El almacén al final lo he decidido dejar así como así, porque al final, como veis, hasta le he quitado la luz, ¿vale? Porque de cierta manera me gustaba quitarle un poco la relevancia a lo que viene siendo el almacén. Al final es un almacén flotante, no creo que haya que darle mucha importancia. Como veis, el almacén tampoco es demasiado grande. Le podríamos haber hecho una pequeña decoración, es cierto, pero creo que lo relevante está sobre todo en la parte de arriba, que es la parte en donde tú te quedas AFK, la parte en donde tú planeas por encima, ¿vale? Y creo que un poco la parte de abajo no tenía mucho sentido iluminarla demasiado, porque al final quedaba algo distópico con lo que es la generación de la granja. Así que nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado este episodio. Muchas gracias a todos los miembros del canal, que ahora mismo está, pues, gente como el Goldley apoyando al canal mediante una suscripción de pago extremadamente barata. Y pues muchas gracias a todos, los miembros del servidor, que los vais a tener aquí al final. Y pues espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por apoyar el contenido. Recordaros que tenéis otros vídeos de este estilo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Some kind of butterfly.